Alto, gente. ¿Sí? ¿Qué ocurrió en Colombia? ¿Para qué están aquí? Escuché sus caballos. Sonaba como si fuesen muchos más. Una vez fuimos, jodidamente muchos, pero después hubo un gran olvido. Ahora cabalgamos para hacer un futuro brillante. Yo soy George R.R. Tolkien. ¿George? ¿R.R.? Esto es cinemático. No puedo creer que esté pasando. En serio, amo la buena ficción. ¿De verdad, tú y tus compañeros harán que todo brille? Es correcto. Nuestros Skull Babies siempre harán brillante este mundo para la gente. Conoce a mi grupo. Hugo Bareback, Alfred the Best, Walt the Miller, Finlin, Azimuth. Ah, sí. Ustedes, tu gente es lo mejor que este jodido mundo haya hecho. ¿No quieren un poco de comida? ¿O alguna cosa? Diablos, no. Estamos preocupados. Vamos atrasados. ¿Muy tarde para iluminar el futuro? Bueno, te diré algo. El futuro no es ficción. Es solo una verdad que aún no ha pasado. Pero yo pensé en todo. Y era brillante. Pensé tanto como podía. Quizá algo que pasaste por alto podría ser. Vayamos por el futuro, gente. ¿Algo que pasé por alto? Revisé los nidos de los infectados. Hice lo que podía. Cierto. Tal vez. Pero ¿qué hay sobre una doble cruz? 25 de julio. 2108. Eifang. Nuestra segunda noche en las montañas. Tuve ese jodidamente divertido sueño sobre escritores de ciencia ficción. Ellos iban montando esos extraños caballos máquina. Mi manera de mostrarme a mí misma que esta búsqueda es mágicamente ficticia, tal vez. No hemos revisado todos los nidos infectados. La otra noche leí sobre Tiger. Tiger, antes de dormir. Es sobre esa gente que es dejada aislada hasta que tiene la posibilidad de escapar y vengarse. Eso no pasa, ¿cierto? Más tarde, habrá más. Cauta me dice que vea lo que no hemos ojeado. Vaya, ningún montón de huesos. Y dice que ella ha craneado en la sorpresa. Un montón de gente debió llegar a las colinas, o eso supone. La verdad es que todo pasó muy rápido, tal vez. Pero si la gente no llegó aquí, los infectados son pocos probables. Ella me pregunta si craneé o que me equivoqué. ¿Sobre los nidos en los Apalaches? Eso estoy ojeando. Estoy craneando que si no nos encontramos nada hoy, volvamos a Choga mañana. Pero me parece raro. La barca, el video que encontró Ho-Ho, las imágenes enmarcadas. Tengo un presentimiento, pero creo que craneé mal. Cauta me pregunta, o mejor dicho, me dice, que tal vez lo hice. Pero hay algo extraño sobre todo esto. ¿Que qué craneo que todo esto pase a la vez? Cauta dice que tal vez encontramos los nidos, también los altares, que craneamos que los infectados están robando nuestras aves y... Taylor, ven y ojea esto. Cauta, bien dice que esto ha sido hecho por gente. ¿Cómo es esto siquiera posible? Estoy sexando, digo, craneo que deberíamos ojear dentro, tal vez. ¡Ay, mierda, Taylor! Esto... Craneo que no es de los habituales. Cauta ve las paredes. Esos eran arcos. Están hechos de huesos y tendones. Es cierto. ¿Así que los infectados hicieron esto? ¿Pero no los de siempre? ¿Cómo? De vuelta pronto. Matar y capturar fue rápido. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Eh? Espera un puto minuto. ¡Ustedes no! Cauta no pierde tiempo y le dispara. Ella dice que craneó que nadie auditaría esto. No como un arma. Que sus padres le enseñaron a construir arcos y esas cosas. Bien,
Craneo que debe haber más cerca aquí. Kaut empieza a decir que esta armería es algo raro. A menos que este infectado perteneciera a una horda, su forma de hablar era muy inusual. No tanto. Tal vez ojeen esto. Parece que nadie despertó aún. Taylor, deberíamos irnos, en serio. Kauta lo secunda. Y dice que sí, pero que si encuentran a este infectado, vendrán tras nosotros. Mierda, tenemos que movernos. Ahora. Y así, comenzamos una masacre contra los infectados que aún dormían. ¡Mierda, están heridos! ¡Lame perros, despierta! ¡Están aquí y nos atacan! ¡Ay, mierda! ¡Estoy recargando! ¡Alguien rápido! ¡Mierda! Casi me cago igual que Kauta. ¿Tú craneas que estos 5 eran todos? Eso espero. Incluso usando los arcos, alguien pudo haber auditado algo. Como sea, de cualquier modo, tenemos las armas. Es raro que hablaran de forma tan normal. ¿Nos atacan? Y todo eso. El cómo auditaba, no lo craneo. Estaba recargando. Kauta pregunta que si toda una familia sola pudo construir esto. No. Se ojea como una familia, pero no. Una cosa. Todos eran viejos. Deberíamos ojear dentro, quizá. ¿Craneas que esta es la razón por la que no hay montones de huesos? ¿Todos usados para construir esto? Es posible. En efecto, no se ve como si estuviese hecho de animales. Esto no está hecho de animales, mierda. Es de los infectados, probablemente. Ellos han construido esto hacia atrás. Nunca había ojeado algo así. Por allá hay un edificio principal. Quizás todos esos decorados. Es como si ellos tuvieran más cultura que nosotros. Pero es una cultura macabra. Este mosaico de dientes y esas pinturas se ojean como sangre. Y además todos esos asientos fueron hechos por personas y con personas. Craneo que podría ser un lugar de culto. ¡Ay, mierda! Joder, es él. Es Phil, el asesino que vi en Mustakba. Y veo todos esos escritos. Este juego es generador. Tiene congenerador de energía. Kauta me pregunta que si no deberíamos terminar con los demás edificios. Ella tiene razón. Puedes archivar después, ¿verdad? ¿Archivar? Esto ya está archivado. Ustedes dos pueden revisar la aldea. Si oigo disparos, los alcanzaré. Está bien. Creo que si no encontramos nada digno de ser craneado, estaremos de regreso pronto. De acuerdo, manténgase cerca. Mi diversión. Volumen 1. 2008. Siendo una copia legítima de los diarios de Bear One, Icelander Salt, compilados. También siendo una copia legítima de los diarios de Belrag, Icelander Salt, compilados con su propia autorización. Julio 27, 2008. Hoy ha sido un día fuera de lo común. Me levanté al amanecer. La familia de ayer fue mi segunda elección de los obituarios después de que se descubriera lo de las guías telefónicas. Hoy las noticias tienen menos sentido que de costumbre. En algún lugar de Delmer, la gente empezó a matarse mutuamente. Luego pasó a otros lados. Después, miré hacia afuera. Ese era todo un espectáculo. Debajo de mi ventana, alguien usaba bebés cual zapatos. Un oficial de policía estaba violando a su patrulla. Se veían felices. Me sentí como si estuvieran soñando. O en el paraíso. Era como si todos finalmente me hubiesen alcanzado. Fui por un café y un pequeño refrigerio, como de costumbre. Tuve que reprender a algunas personas. Eran de buen carácter, en su mayoría. Me serví a mí mismo como todo el mando.
vi en el periódico que la cosa de los bancos se ponía seria, entre otras cosas irrelevantes. La gente no planea. Quiero decir, después de Enron, algo como esto era prácticamente inevitable. Camino a casa. Le disparé a dos niñas, pero por otro lado había gente gritando y corriendo que llamaba la atención. Personalmente creo que sus métodos se pueden, bueno, mejorar, y que hay que tener algo de dignidad. Pero a pesar de todo, fue un gran paseo. Con todos riendo, era un tanto infecciosa la cosa. De regreso en el apartamento, la pareja de jóvenes del frente habían abierto a su hijo y lo habían esparcido por todo el pasillo. Por supuesto, creo que todo eso era un poco exagerado. Supongo que deberían hacer que limpien el pasillo. Luego pensé que actualmente no importaba mucho. Mientras hacía mis cosas, noté en el espejo del pasillo que tenía una de esas marcas, como todos los demás. Vaya, no sentí que actuaba diferente. Como de costumbre, sentí que los demás estaban exagerando y haciendo esto demasiado grande. Como sea, agarré mis cosas, pero el asunto con los vecinos fue frustrante. Reducirlos, encadenarlos, eso fue demasiado fácil. Obligarlos a hacer algo, sin embargo, era casi imposible. Le quité un ojo a la esposa y ambos solo rieron. Luego ella se folló con el cepillo de dientes que le di y finalmente... Al final, después de tanto, me cansé y les disparé. En la televisión todos los canales estaban fuera de línea, excepto uno en el que se veía a los camarógrafos violar a los presentadores. Ellos murieron eventualmente. Luego, la energía falló, así que tuve que usar velas. Creo que me tendré que tomar esto en serio. Por maravilloso que esto sea, tiene un lado negativo. Es que simplemente soy particular con el control. Y todas esas risas y tortura serán un desafío, claro. Pero Ben Salt es el hombre ideal para ello. Afuera, no hay alumbrado, pero han hecho hogueras. Eso es todo. A la cama. Octubre 17, 2008. El clima empieza a tornarse frío. Perdí a dos de mi grupo en los suburbios. Esta mañana. Pero reclutamos tres más. Eran una familia dentro de un refugio para huracanes. No los hubiéramos visto si no fuese porque salieron a cagar. El padre le disparó a dos del grupo. Dejé que los demás acabaran con él mientras yo infectaba a la familia. Fue un éxito moderado. Una madre y dos pequeños. Aunque la madre estranguló al más joven. Son estúpidos. Puedo dominarlos en general y asesinar al que cause problemas, pero carece de mente suficiente para ser controlados. Pensando sobre ello, representa un problema a la estupidez. Un par de años y habré perdido a la mitad de una forma u otra. Siendo realista, ¿por cuánto tiempo será viable sostener este paraíso? Estoy pensando condicionarlos. Incluso las ratas pueden ser condicionadas. Tal vez funcione. Pero tengo otro problema con la crianza. Cualquier bebé es comido. Tendré que considerar eso. Para una colonia a largo plazo necesitaré un lugar que se encuentre aislado. Tal vez los Apalaches o algo así. Lo intentaré la próxima primavera, quizá. ¿Será mucho trabajo? Eso es seguro. Mayo 15, 2009. Esto empieza a parecer posible. Tengo a los cautivos aislados para que mi grupo de estudios no los pueda ubicar. Encontré algunos trajes aislantes en plantas nucleares que aún no se habían fundido. Cuando la rubia sin dientes tuvo a su hija, se la quité de inmediato. Le dije que me la follé y luego me la comí. Ella se rió. Ya tiene 3 meses y está desarrollándose bien. Incluso es linda. La horda está contenta y bien alimentada. Los Apalaches fue el lugar al que mucha gente inteligente huyó el primer día. Dos embarazadas, pero una de su hija
Al menos eso es lo que dictan. Murió. Las probabilidades. La hija está embarazada también. Es mío. En 20 años debería tener una docena. Tal vez más, unos 20 discípulos con suerte. Marzo 4, 2029. Un mal día. Doopy murió finalmente de SIDA posiblemente. Obviamente ella no siguió la prohibición social de mi elite. Dejé a los payasos retrasados del cuerpo de Doopy. Pero en el fondo me siento un poco mal por toda esta estúpida situación. 20 años de trabajo y estoy reducido a 5 y un puto niño. Un niño de 3 años. Me preocupa que no sea suficiente. Gruñón y Doc quizás sigan cuando me haya ido. Pero los demás no lo sé. Lo dudo. Lo dudo en verdad. Doc es realmente inteligente para tener 19. Piensa que con condicionamiento podríamos hacer a los estúpidos más útiles, incluso criarlos. Él dijo que con conocimiento y condicionamiento podríamos hacer muchas cosas. Quizá haya esperanza. Si le pasa algo a Gruñón, Feliz podría seguir como refuerzo. Dormilón, Listillo, bueno, su trabajo no vendrá hasta dentro de mucho tiempo. Eso será cuando la diferencia de población entre nosotros y los Caraplana venga y lo hará. Eso será cuando necesitemos escondernos, cuando Doopy se fue del todo. Doc sugirió grabar el acondicionamiento. Yo acepté. Entonces, si el joven bromita sabe lo que tiene que hacer, Gruñón, puedes empezar con la provocación. Ya oíste, ve a divertirte con ellos. No sexo. Cuando estés listo, bromitas. El rápido zorro marrón salta sobre el flojo perro. El rápido zorro marrón salta sobre el flojo perro. El rápido zorro marrón salta sobre el flojo perro. El rápido zorro marrón salta sobre el flojo perro. Es suficiente, Listillo. ¿O necesitas más? No, bromitas. No hace falta. Eres el primero en pasar la prueba. Si Doc siguiera con vida, se habría corrido. Muy bien. Acábalos. Ahora, bromitas, guardamos una para ti. Ella es tu recompensa. Ahora puedes hacerlo. Cauta, entra a la habitación. Me dice que el señor Keller y ella encontraron botes. Pero... ¿que aún estoy archivando? No. He creído que ojé suficiente. ¿Los botes son para los que encontramos? Cauta me dice que tal vez. Y también me pregunta si este lugar debe de haber más de 6 infectados. Creo que son más de 6, muchos más. Este es un asentamiento infectado. Creo que incluso más antiguo que el nuestro. Ella me pregunta que entonces ellos pueden hacer asentamientos. Así es como se ojea. Y tal parece que estos no son infectados comunes. Creo que aprendieron. Es como si todo lo que supiéramos estuviese mal. Cauta me dice que este lugar le asusta. ¿Pero que qué craneo que afuera en algún lugar haya más infectados? Encontramos 6. Es posible. ¿Dónde están los botes? Cauta sigue diciendo que por allá, pasando las cabañas. Que las ojearon y están vacías. Que este asentamiento es muy grande, casi todo como choga. Taylor, por aquí. Encontré mierda bastante seria. ¿Qué tenemos aquí? Barcos de esclavos, como los de Brown's Ferry. Mismas esposas. Entonces, ¿infectados inteligentes llevando infectados idiotas río abajo? Es correcto. Aparentemente, ¿dónde podrían a los infectados idiotas? E incluso hay corrales por allá. Son corrales para caballos. Las huellas, quizá las monturas que vimos de piel humana eran para eso.
Esas huellas son demasiados de ellos y tienen pájaros. Bueno, quizá los infectados querían un cambio luego de comer tanta carne humana. Estos están anillados, como los nuestros. Los infectados plantaron las aves para dividirnos. ¿Podría ser que...? ¿Infectados planeando? Eso no funcionaría. No de todos modos organizados o a los cazadores antes de irnos. Pero ellos fueron tras los infectados idiotas. Porque encontramos más de los esperados. Ahora tiene sentido. ¿No estarás craneando que ellos pusieron los nidos para que todo el mundo se aleje y luego...? Mierda, esto me enferma. Cauta me dice que si el archivo en que encontré... Bueno, cranea que están en un asentamiento organizado por un asesino... Ya saben, presorpresa. Las puertas están del otro lado. Se pueden ver. La otra noche soñé con 6 hombres a caballo. Recuerdo que les dije que sonaban como si fuesen más. Oh, no. Es lo que estoy craneando. Ay, mierda. Uno de los que nos bajamos antes. Él dijo, nos están atacando. Mierda, Taylor. Estamos jodidos, estamos bien jodidos. Entonces esto quiere decir, pregunta Cauta, que si los infectados están atacando Choga, con toda la gente ahí. Toda nuestra gente está ahí, mierda. Quizás es 26 de julio de 2108. Justo amanecerá. Acampamos. Les dimos comida y agua a los caballos. No pude descansar un carajo. Estoy muy asustada. Encontramos un asentamiento jodidamente grande. Jodidamente grande. Y este archivo sobre el asesino de la guía telefónica, Beauregard Salt. Craneo que hizo este lugar para mantener separados a los infectados. Los mantuvo por 100 años conscientes de muchas cosas. Se llenaron ahí de odio hasta poder escapar y vengarse. Craneamos que pueden estar atacando Choga. Toda nuestra gente se encuentra ahí. No quiero pensar en ello, estamos jodidos. Cuando los caballos estén listos partiremos. Cabalgaremos hacia el futuro si es que aún queda alguno. Mañana espero poder escribir más.